Vincent. Vincent, Vincent. ¿Dónde estamos? No sé, no sé dónde está Raúl. Estoy aquí. ¡Raúl! Tengo una herida en la espalda. Me desperté encima de la roca. ¿Quién es? ¡Hey, hola! ¿Cómo te llamas? Baet. Yo me llamo Estela, encantada. ¿Dónde estamos? ¡Aeta! ¡Vuelve a casa! Bienvenidos. Me presento. Soy Brandán de Clownfell. Eso es imposible, nos está tomando el pelo. Esto no es ninguna broma, señor. ¿Qué ocurre, Estela? ¿Quién es Brandán? Fue un monje del siglo VI, creo recordar. Hay un libro famoso de él que cuenta que descubrió una isla, San Plutón. Pensé que si escribía mis vivencias y se las contaba al mundo, podría cambiarlo, mejorar. Pero me equivoqué. Espérate un momento. ¿Me estás diciendo que hay un monje del siglo VI que justamente es el que tenemos delante? Venga ya. Vení fuerte con las rocas, ¿no? No, amigo, es cierto. ¿Han oído hablar de la piedra filosofal? Este tío es un charlatán. Seguro que al final nos pide dinero. Para, Vincent, deja que se explique. Sé que todo esto le sonará a cuentos, leyendas o, como bien dices, charlatanerías. Cuando el río suena, hace mucho tiempo, los habitantes de una isla avanzada a su tiempo, crearon unos elixires, curaban enfermedades y alargaban la vida. ¿Cuánto podía alargarla? La historia cuenta que los habitantes de otros países se enfadaron mucho con el hallazgo. Hablaban de magia, de brujería o incluso de cambiar el rumbo de la humanidad. Hubo una gran batalla, una masacre. Dicen que la isla se enfadó y el volcán entró en erupción. El volcán hizo que la isla se rompiera en pedazos y se murió. Está hablando de la Atlántida. Así es. Esta isla es uno de los pedazos que quedó de la Atlántida. La encontré hace muchos años y la bauticé con el nombre de San Brandán, aunque ustedes la conocen como San Brandón. ¿Pero encontró el elixir? No solo lo encontré, sino que además sé hacerlo. ¿Está diciendo que sabe el secreto para curar las enfermedades y alcanzar la vida eterna? ¿Y está viendo cómo el resto del mundo se muere? Desgraciadamente, ustedes también conocen ese secreto, como tú lo llamas. ¿Y cómo es que no se está comercializando? Quizás porque no interesa, no sale rentable. ¿Están dejando morir? Esto es una locura. No, solo les dan elixires para curas graduales. Les mantienen enganchados a esas sustancias. Al parecer, para ustedes es más importante el dinero que la salud. No me lo puedo creer. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué llevan máscara? Porque son populares o famosos en tu entorno. Supuestamente, están muertos. Pero están allí. Aquí todos somos iguales. ¿Cómo pueden volver? ¿A dónde quieres volver? A casa. Nadie puede conocer este lugar. Prefiero que sigan contando historias de San Borondón antes de que destrocen este sitio. Eso está por ver. ¿Pero qué hacen, animales? ¿Qué hacen? ¿Quieren rematar? ¿Qué haces, tío? ¡Te parto la boca! ¡Raúl! ¡Tu estómago! No me duele. Estamos aquí por mí. Me han diagnosticado un cáncer y queríamos desconectar. Quizás esto es una señal. ¿Qué dices, Estela? No digas bobería. Por favor, ayuda. Ven con nosotros. Te llevaremos a la salvación. Estela, ¿no? ¿Qué es? Es la isla, es la hora de...
solo déjense llevar. No les pasará nada. Bienvenida a la vida.